Entiendo la frustración, pero lo único que se puede hacer, señora, es esperar con la paciencia y orar que todo va a salir muy bien. Así de intensas y llenas de emoción son las llamadas recibidas en estos días en el Instituto de la Familia Puertorriqueña, donde se reciben donaciones para enviar a los damnificados por el huracán en Puerto Rico y el terremoto en México. No solo se aceptan artículos de primera necesidad, sino que también se reciben informaciones de personas con las cuales sus familiares en Estados Unidos han perdido la comunicación. Tal es el caso de Tomasita Malavé, quien se encuentra desesperada al no tener ninguna información sobre sus familiares. Estoy aquí porque no encontramos nuestros familiares. Están en un pueblito que se llama Florida y eso está bien adentro de Puerto Rico y no hemos podido tener comunicación con ninguno de ellos. Entre las donaciones que está aceptando el instituto se encuentran artículos de aseo personal como jabones, crema de afeitar, champú, al igual que comida principalmente enlatada y medicinas, entre otros. Yo doné baterías portables, Pampers, comida de bebé y wipes, linterna, y también vine a ver si necesitaban traductores, a mover caja. Female power. Entre tanto, como se puede ver en esta imagen, el instituto colecta los datos de los familiares con los que las personas en Estados Unidos no se han podido comunicar en la isla. Luego, la información recolectada es compartida con otras entidades que se han unido para hacer posible la comunicación entre ellos. Para poder hacer un canal de comunicación dentro de ellos y los recursos de nosotros como la Cruz Roja, el gobierno de Puerto Rico, estamos tratando de hacer un esfuerzo autodinámico porque no hay forma de comunicar a nuestros pueblos. Si usted quiere colaborar, puede hacerlo a través del número 212-414-7895, también a través del website www.prfi.org. Los horarios son de lunes a jueves de 8 de la mañana a 8 de la noche y viernes y sábado de 9 a 5. En Manhattan, Peter Ortega, New York One Noticias.